estamos acá con Fabi. Ya terminamos. Ya, date vuelta, Fabi. Miren cómo le quedó su pelo, qué largo y qué bonito. Y así lo quería yo. Y no quise que lo cortara porque se iba a ver. El mío sí lo cortaron. Aunque ni tengo es mucho, pero sí. ¿Lo acabo de cortar? Yo sí. Ah. Yo sí me lo, miren qué bonito le quedó, ve. Como en estilo B, se mira tu pelo. Sí, es que yo me lo corté. Para que así, sí, ajá. Bueno, sí me miro yo. Yo no he comido nada de la mañana, a las 4 de la tarde. Eso no queríamos salir por si se me arruina ahorita que voy, porque como vamos en moto, ah, se va el aire, cierto. Bueno, entonces vamos a continuar allá. Vamos a ver que, como el nudo siempre me ha visto con el pelo así colocho, vamos a ver qué hace ahorita que me ve así con el pelo liso. Sí, entonces vamos a continuar allá. Bueno, llegamos a la casa y no habíamos comido desde que ratos con Ayasi, hasta ahorita que vamos a comer. Y aquí anda Yeide. Hola. Hola. No lo muestro porque anda todo sucio, vean. ¿Qué andabas haciendo? ¿Cómo se mira mamá? Papi. Bueno, amigos. Voy a comer y voy a grabar un video. No está mal, no quería enseñarle, pero no está. Entonces se lo voy a mostrar en un rato. Bueno, aquí estamos con Fabi. Gracias. Creo que es él. Tal vez es mi papá. No, no creo. O sea. No, yo siento que es mi papá porque trae. ¡Ay, es minor! ¿Y eso? Mira. Yo la eché mi película. ¡Ay, qué bonito! ¿Quedó bien? Sí. ¿Hoy? ¿Hoy? Con la Yasi, sí, iba a decir conmigo. Porque la Fabi es colocha y yo no soy colocha. Ah, sí. Ah, sí, te quedó bien. O sea, lo que a mí me gusta, no tanto por lo liso, pero me gusta más que se ve largo. Bien, sí, largo, se te mira. Eso es lo que me gusta. Igual, bueno, la Yasi no se nota mucho, aunque sí se ve porque liso, sí liso. Se nota, pero el cambio no se ve bastante. Porque el mío ya era liso. Solo fue como dijo el muchacho para quitarle el frizz, para que no se le esponje siempre a la Yasi. Ah, sí. Ah. Para ese se le ha alisado más así como para ella. En cambio para Fabi es para que se le mire la diferencia. Ajá. Porque ya es. No se ve mal. Yo quería contarlo, pero dije, no, así se ve bien. Voy a esperar a que me crezca más. No, como yo, mira, tengo que espino. Ah, sí. De grabar viene más. Sí, de grabar, estamos grabando ahí con el grupo. Ah, sí, porque, y por cierto, que ya es así bien tarde. Ese es de mi papá. Es bien tarde porque nosotros nos fuimos como a las 11. Como 4 horas estuvimos ahí, va. La y Fabi lo más. Tomás, lo de la Yasi fue un poco más rápido. Ay, porque yo ni pelo tengo. En cambio, y el señor me había dicho un precio cuando me vio. Y ya cuando vio que tenía bastante pelo, dice, lo ves que como es colocho, no se mira muy bien. Y es que como se ve más cuando ya estás así como que bien esponjado y yo no me lo he peinado. Porque como cuando me fui llevaba una gorra y llevaba trenzado el pelo. Entonces ajá. Se miraban que no era poquito porque el pelito como que se aplasta. Eso la trenza, miraron y dijeron el precio. Ajá. Ajá. Yo no lo llevaba suelto, lo llevaba con trenza. Sí, porque vos no te quedaba ni la cintura, ¿va? No, me quedaba como por aquí. Sí. Tengo un poquito de las puntas, algo dañadas, pero yo. Oye, pero se lo cortaron, ¿va? No. No. La Fabi se lo cortó. Yo me lo corté y por eso es que lo tengo así todo más cortado, pero se ve que está cortado. Ah, sí se ve que lo cortaron. ¿Cómo? ¿Cuál sitio te lo cortaron? No, me lo corté. Pero así les quedó calidad, o sea, Fabi, se ve bien en los cambios. La Fabi sí, porque es bien colocha. Yo voy a quitar el pelo también. Ya se va a quitarlo. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué pasa? Un pollo. ¿Eh? Es gallina. No, ese es un pollo. Una gallina. Pollo. ¿Ali? ¿Ali? ¿Viste? Sí, viste, escuchó. Bueno, amigos. Y comenzamos, bueno, seguimos con el video de mi cabello. Ya
ya van varios días. Aquí soy Jade. Hola. Muéstrese. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. El pollo. Así, ah, hace. Ah, así, hace. Así, hace. Bueno, vean, les quería mostrar cómo ya después de unos días, vean cómo se puso mi cabello. La, donde me fui a hacer el planchado, me dijeron, ven, ahí tengo como quebraduras. Así. Me dijeron que si el cabello se me acolochaba, me lo podría ir a mi carro. O sea, ¿tú qué eres aquí? Ah, ¿qué es eso? Es un carro de policía. Ah, es un carro de policía. ¿Dónde? ¿Y cómo hace la sirena de la policía? No. No hace, no hace. Maneje, maneje. Vaya, maneja, maneje, maneje. Así maneja Jade. Eso. Adelante, adelante. Para adelante, venga. Ay, no. Bueno, y como se pueden dar cuenta, vean, se me está quebrando. Pero es porque mi cabello es muy, muy rizado. Demasiado rizado. Entonces, me dijo la persona que si se me rizaba, que fuera otra vez y que me lo iban a planchar nuevamente, que iba a ser como, ay, ¿cómo se les dice? Ya no me recuerdo cómo se les dice. La cosa es que él me dijo que podía ir y que no había ningún problema, que no me iba a cobrar nada. Pero la verdad es que ya no voy a ir porque realmente yo no quiero un cabello liso, 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 que se diga. Lo quiero que esté algo liso, pero que también se vea algo quebrado, ¿saben? O sea, no lo quiero liso, perfectamente liso, para que no se pierda el cabello, o sea, porque no se vea, no sé, solo no lo quería tan liso, solo que cuando, ¿por qué tomé la decisión de planchármelo? Fue porque cuando mi pelo está mojado, se ve muy bonito, o sea, se ve bien rizadito, bien lindo. Me aplico muchas cremas para que el cabello se me vea bien bonito, pero ya después de unas horas, ya cuando está así como bien seco, se me pone esponjadísimo y se me hace un gran cabello. Me lo tengo que estar mojando a cada rato y la verdad es que no me gusta andármelo mojando a cada rato. Entonces por eso tomé esa decisión de que mejor me lo iba a planchar para que el frizz como que se fuera. Y de todas formas, si se perdían los rizados, pues no había problema, o sea, estaba bien. Y pues me lo rizé y justamente que me imaginé que así me iba a quedar porque mi pelo no se alisa tan fácilmente, sino que es muy complicado de alisárselo porque me lo tengo que planchar varias veces para que el cabello me quede liso. ¿Qué? Nada, estoy terminando de grabar un video. Y entonces por eso es que está así. Pero realmente es así como va quedando. Vean. ¿Queda solo? Sí. ¿No viste la llave? No. ¿Me dijiste? La pequeña. Ah, no, tampoco. ¿Dónde quedó? Tú dijiste, ahí está. ¿Tú te la llevas? No, a ver. Ah, entonces ahí, no sé, tú dijiste que la tenías. Pero vean, quedó muy bonito. Ahorita ya lo puedo andar así suelto y se me va a ver bien bonito. No se me va a ver todo espantado como que fuera a saber qué cosa. Porque eso, así se me miraba cuando lo tenía rizado. Pero así está. Y ahorita está recién mojado. A ver cómo se me va a ver cuando esté seco. Y ya como ya lo tengo planchado, ya con una planchadita más, pues va a quedar mejor. Así que eso fue lo que me hice. Ya tenía bastante rato de no hacerme algo en el cabello porque quería dejármelo crecer y no quería que cuando me hiciera algo mi cabello quedara bien maltratado. Ahorita solo tengo unas puntitas que hay que cortarlas porque están un poquito resecas, pero el cabello me lo acabo de cortar. Pero como tenía bastante cabello dañado, que era lo que, como yo hace rato me hice una decoloración,
en el cabello. Dime. La plancha lo ocupa mi caminada más tarde. ¿Qué plancha? Pero ya se te lo que... Es que no es la plancha, es la chinasquera. Entonces, por eso es que me quería cortar el cabello. Ya no terminé de contar. Bueno, entonces, eso era lo que les quería mostrar. Bien, quedó muy bien, muy bien. Ahorita huele bien rico porque me eché unas gotitas que compré. Pero pues eso era todo y espero que les haya gustado este video con un look diferente. Ya después de bastante tiempo, porque ya tenía rato de no hacerme algo en el cabello. Y pues al fin me hice algo y así quedó. Quizás más después me lo voy a volver a planchar nuevamente, pero ya tal vez me va a ir quedando un poquito más liso, ya que ya no va a ser la primera vez. Entonces tengo que esperar, pero ya más despacito. Ahí les voy a mostrar cómo va a quedar más después. Eso sí, ya no me lo voy a cortar. Voy a dejar que me crezca, o sea, que me crezca un poquito más, porque ya no lo quiero tener corto. Y pues bueno, amigos, creo que voy a dejar este video por acá. Espero les haya gustado. Ah, por cierto, se lo mostré a Minor porque él ya tenía ratos de que no, también no me había visto con algún cambio. Entonces quería ver cómo reaccionaba después de tanto tiempo verme así con el cabello rizado y luego tenerlo color. Entonces por eso se lo mostré. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ay, es corta.